Mira la cucharita. ¿Cómo vamos a bautizar esta hora? Hola amigos del Casi Pesca el Chorizo. Aquí ya de vuelta a otra aventura. Se me olvidó hacer la introducción antes de la pesca, así que se la hago ahora. Tuvimos los salmoncitos, estuvo bastante entretenida, así que no se lo pueden perder. Recuerden suscribirse, apoyarme con un like y compartir con los amigos pescadores. ¡Hola, loco! ¡Neto! Está verde, está verde, está el semáforo en verde. Vamos, vale, vale. Primer pique de la mañana. ¿Mandaste la ubicación? Voy a arrancar, Tomán. Vale, chinguillo, loco. ¿Te voy a ganarte allá el Ernesto tú? Ahora aquí. Dale, más, pasa, toma. Perdina, tremendo. Viene enganchado con poquito. Ven acá. Tremenda sancha, hombre, por Dios. ¡Ja, ja! Me revenda con él. Voy a poner una escapada, yo, culiao. ¿Sabes lo que quería decir? Voy a decirle a usted, sin mirarse que es corvina, como dijo Lali. Ay, perro. Tremenda corvina, weón. ¿Algunas palabras? Sí, cucharita, amigo. Me gasto plata en los inicios, ni una, weón. En el mar, a medida en el mar, ahí lo encuentro. A medida en el mar, la cucharita letalísima. ¿Puede venir para acá? Se soltó. ¿Ah? Se soltó. Mira, mamá. No, si se soltó. Estaba besando. Vamos a ver si pica aquí. ¿Dónde están los pajaritos?
Muévese lo más erráticamente. Ay, ¿cachaste como si se zumbió o no? Ahí lo pillé. Ahí lo pillé. Ahí lo pillo. Lo pilló, lo pilló, lo pilló, lo pilló, lo pilló. Grabadito, grabadito. Grabadito. Grabadito, amigo. Mira, amigo. Ahí está la fiesta, weón. Oye, weón, este ya lo va a la pesca, weón. La cagó. Primer lance, ave al tiro. Ave marina al tiro. Hágale, weón. Más bien la endereza. Endereza del bote, loco. Está malísima la mar. Malísima. ¿Te pasáis para acá, Gonzalo? Pero todavía no. ¿Cómo? Para que lo saque por el otro lado, no se le entra en la malla. Oye, está la mierda allá, weón. Está lejos, weón. Oye, el salmón está allá a la mierda. Es grande, sí. Dale nomás. Con calma. Excursiones, caza y pesca el chorizo nomás. ¿Lo vas a sacar de acá, de este lado? Sí. No, pues tú vayas a pasarte para acá. Bien, viendo el agua, Julián. Vuelve, vuelve el bote. ¿Dónde viene? No, es salmón, man. O sea, ¿por qué se me hace que viene mal pinchado hoy? Cago, güey, me ha tirado caleta. Las cañitas trabajando, esperando el pique doble. ¿Estás cansado, perro? Thank you.
pasar al tiro de nuevo por donde mismo picó. ¿Qué tiene para el huevo si es pescado, Ernesto? 4 minutos 11 y ya te iba. ¿Qué te quisieron matar, culiao? Y ya te iba vaciado. Te ha dado un paseo por el mar de las costas chilenas. Se están tirando hasta los pájaros. ¿Verdad? No lo veas, al lobo. Voy a apurarlo un poquito. ¿Te vas a ganarte por este lado? ¿A tratarse? Ahí te quedan puro color, ¿no? Ayúdalo. ¡Oh, ayúdalo! Oh, tremenda bestia, weón. Gracias, oro, weón. ¡Lindo! Mira, amigo Sancho, weón. ¡Ay, Julio! ¡No falla! Bueno, loco, ¿algunas palabras que decir? ¿Cómo está esta batalla de 6 minutitos y medio? Buena, loco. Grande. Aquí continuamos con la travesía, preparando el almuerzo. ¿Qué pesca se come? ¿Y la cozonda aquí? ¿Por qué está pillando la cozonda acá? No sé, qué hueá marca. Delicias que nos da ser pescador. Comiendo con las mejores. Solo te sentáis más acá. ¿Te bajo un poquito la velocidad? Thank you.
Mira la cucharita. Cucharita, amigo. ¿Cómo vamos a bautizar esta hora? La boleta. Cucharita nomás. La choriza 2024. Claro. Va a ser esta. Esta vamos a ser famosa el 2024. Este cayó recién. De este nomás. Chiquisillo. Ignacio Palacio. Letalísima la cuchara. Y este es nuestro toque, nuestro sello de cuchara. La letita roja. Manjarcito. Una sierra. Ah, lo tiro con máximo. Cucharita letal que salió nomás. Ignacio Palacio lo pueden hablar. Letal. No, aquí venimos una pajarería así que. Una pajarada pequeña. ¿Dónde están volando? Ah, están volando. Mira, ve gigante, o están dando vueltas en círculo ahí. Píllate uno con el chinguillo. Aquí está una pajarada pequeña que anda. Excursiones en Casi Pesca el Chorizo. Está ahí más doblado que los pies, sí. No veo ni dónde va la lenza. Dejen en los comentarios si les gusta ver más el pescador o la pelea en sí. Color, color. Ahí dio bien. Oh, no sé si esa caña está enredada o no. No. Van a cruzar las dos, Están enredadas, por favor. Algo se hizo el segundo día. Tremendo esto. Esto es lo bueno de tener una nana pescadora. ¿Sí? ¿Qué va a preparar, amigo, esta ocasión? No, un pedacito de bagual. ¿Bagual? Sí. No malo.